Amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias tenemos ya todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos contándoles que una nueva caravana de migrantes de casi 2.500 personas sigue avanzando por el sur de México rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, pero esta vez los migrantes enfrentan mayor calor y una acogida menos cordial que los integrantes de las caravanas del 2018. La caravana atravesó este 25 de marzo la ciudad de Huistla, en el estado de Chiapas, al sur de la nación azteca, pero la policía se formó para mantenerlos en movimiento a lo largo de una carretera de las afueras de la ciudad y no los dejó entrar, a diferencia de lo ocurrido el año pasado cuando se permitió que las caravanas se quedaran en el centro de la población. Representantes de la alcaldía de esa localidad mexicana dijeron por medio de un comunicado que han ofrecido agua y asistencia médica a los miembros de la caravana, integrada principalmente por nicaragüenses, cubanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. La misiva agrega que la caravana incluía a muchos niños y que algunos estaban sufriendo con el calor de la zona, que ha alcanzado una temperatura máxima de 38 grados Celsius. Pero para Irineo Mujica, uno de los miembros de la organización humanitaria Pueblos y Fronteras, el gobierno mexicano parece tratar ahora de cansar a las caravanas e impedir que lleguen a los Estados Unidos para cumplir, según él, con las expectativas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y en sintonía con este tema migratorio, las agencias internacionales han confirmado que el Pentágono autorizó $1.000 millones para construir un muro con México. En días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó una medida del Congreso que habría bloqueado su intento de utilizar la Declaración de Emergencia Nacional para obtener fondos y así construir un muro en la frontera con México. Las acciones del mandatario devolvieron la medida al Congreso, donde la Cámara de Representantes debería tomarla nuevamente, probablemente este 26 de marzo, en un esfuerzo para anular el veto. Ahora la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos podrá disponer de una serie de recursos para completar este muro que busca bloquear la llegada de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que se atreven a cruzar la frontera a toda costa buscando el sueño americano. Bueno, y ahora vamos a los Estados Unidos. Ahí está Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en Washington, y con él vamos a ampliar sobre este tema. Jorge, indícanos cómo han sido las reacciones de este anuncio del Pentágono de disponer de recursos entonces para concretar la construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias y saludos, Gustavo. Y como lo comentaba, son $1.000 millones que está destinando el Pentágono al Departamento de Seguridad Nacional para construir 92 kilómetros de vallas de 5.5 metros de altura, sobre todo en el área ubicada entre el estado de Texas, acá en Estados Unidos, y México, especialmente en el área del Paso, Texas, donde se ha reportado la llegada de más inmigrantes en los últimos meses. Pero no solo estos $1.000 millones estarían destinados, según dice el documento que tenemos en nuestras manos, para construir estas 92 kilómetros de muro o de valla, como lo llaman en el comunicado, sino también para destinar para la iluminación de la zona y también para la construcción de caminos en el área fronteriza. Esta declaración, por supuesto, viene después de que el presidente Donald Trump presentara, como tú lo mencionabas, un presupuesto anual para el año fiscal 2020 de 8.6 millones solo dedicados para la construcción de un muro fronterizo, una de las promesas de campaña del mandatario durante el año 2016. Sin embargo, como también lo decías, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, esta posición o este presupuesto fue rechazado, lo que el presidente llevó a un veto. Lo que hemos escuchado hoy, al menos en una audiencia de la Cámara de Representantes, sobre todo que estuvimos siguiendo el día de hoy, es la discusión sobre la inmigración y sobre quiénes son los que vienen desde Centroamérica a Estados Unidos. Por una parte, los republicanos aseguraban que estas personas son manipuladas por lo que han denominado
traficantes humanos, quienes les pagan $6,000, lo decía una representante republicana, pero también los demócratas dicen que no se debe de manera de clasificar a todos los inmigrantes que llegan a una puerta de entrada en Estados Unidos como traficantes humanos. También se habla desde el punto de vista de los demócratas de que la construcción del muro fronterizo es inmoral e ilegal y que, asumiendo que existe una crisis humanitaria en la frontera, se deberían optar por aumentar lo que son los fondos para la protección de los guardias en la frontera. Sin embargo, es un tema que por supuesto está en pleno desarrollo aquí en Estados Unidos y las reacciones por parte de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata no se va a dejar de esperar durante esta jornada en la tarde. Jorge, nos hablabas del paso fronterizo en El Paso, Texas, pero ¿qué pasa con otros puntos fronterizos, otras entradas como por ejemplo el de Arizona? ¿También va a haber algún tipo de medidas en esa área? Sí, incluso el área donde se está destinando estos $1,000 millones por parte del Pentágono es Yuma, Arizona, El Paso, Texas. Básicamente, como te comentaba, esta área donde, según las autoridades, se ha aumentado la cantidad de personas que provienen de Centroamérica en los últimos años. Sin embargo, también está la parte de San Isidro, en el estado de California, que también forma parte de esta meta del presidente Donald Trump y de la administración de la Casa Blanca para construir totalmente una barrera en la frontera sur. Sin embargo, te comentaba, son 8.600 millones que no sabemos quiénes serán las otras agencias que seguirán donando para poder pues construir esta barrera en la frontera sur de Estados Unidos. Por ahora, estos primeros $1,000 millones llegan de la mano del Departamento de Defensa, específicamente del Pentágono aquí en Washington. Jorge, ¿y qué se sabe también del avance de esta caravana, una nueva caravana constituida en este caso por más nicaragüenses, pero también centroamericanos y cubanos? Sí, como se ha venido discutiendo en los últimos días, no solo se dejó de hablar de la primera caravana que comenzó hace tan solo 2 meses y que se acercaba cada vez más a la frontera sur de Estados Unidos, sino que ahora esta que viene y que atraviesa México estaría trayendo además de a centroamericanos a cubanos, cosa que cada vez que ocurre alerta a las autoridades y a los mismos miembros del Congreso de Estados Unidos, quienes han asegurado que en Latinoamérica existen crisis humanitarias refiriéndose no solo a de centroamericanos, pero también fijando la mirada hacia el sur, hacia la parte donde se encuentran los migrantes venezolanos. Pero en lo que respecta a esta decisión de cómo será la respuesta del gobierno de Estados Unidos, pues lo que sabemos es el último antecedente que tenemos, que es que quienes pidan asilo en Estados Unidos deberán esperar en México durante su proceso, un hecho que no hemos escuchado de la Casa Blanca en los últimos meses, si habría cambiado o cómo iría el proceso de estas personas que se mantienen a la espera para poder ingresar al país y procesar sus procesos, por supuesto, de asilo en Estados Unidos. Jorge, hay denuncias de los propios miembros de esta caravana migrante, esta última, compuesta por centroamericanos, en su mayoría nicaragüenses, que están diciendo que, por ejemplo, han tenido una fuerte presencia militar, policial. Entonces, ¿cómo ve en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos estas acciones también del gobierno mexicano? No ha habido una reacción hasta este momento por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, como ha ocurrido en otras oportunidades con estas caravanas, se ha dicho que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos monitorea muy de cerca y, citando parte de lo que han sido las declaraciones de Kristen Nielsen, se monitorea quiénes son las personas que vienen en estas caravanas hacia Estados Unidos. Eso es quizás lo que podríamos escuchar en las próximas horas tras conocerse de la formación y el progreso de esta caravana que se acerca a la frontera sur de este país. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por aceptar nuestra invitación y por permitirnos hacer este contacto informativo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludo muy especial a la audiencia de CB24. Muchas gracias. Era Jorge Agobián, periodista de La Voz de América, compartiendo con nosotros información sobre el último informe del Pentágono, que asegura que van a invertir una serie de recursos $1,000 millonarios para definir entonces lo que sería la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Es el informe que tenemos a esta hora. Recuerden que todas estas informaciones y sus detalles también están en nuestra página web, la www.cb24.tv. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.